La policía de Maldonado detuvo a un hombre que circulaba en moto por la Ruta 39, a las afueras de la ciudad de Aigua, a quien le incautaron desde su ropa interior una bolsa con una piedra de sustancia blanca. Continuando con las actuaciones por este hecho, se allanó una casa en Aiguá, donde se detuvo a una mujer. A su vez, se allanó una vivienda ubicada próximo a Juana Tavares y Sarandí, donde se detuvo a dos hombres y una mujer, al tiempo que se incautó sustancia estupefaciente, dinero y balanzas de precisión. En total fueron incautados un kilo y 243 gramos de cocaína, 153 gramos de metanfetamina, 153 gramos de marihuana prensada, 142,871 pesos y 610 dólares. Puestos los detenidos ante la justicia, se condenó a JMRR, JBM y dmcp por delitos que abarcan tenencia no para consumo de estupefacientes negociación de estupefacientes y asistencia a la negociación de estupefacientes apenas que van desde los 12 meses de prisión a los dos años y seis meses de penitenciaría en cuanto a las mujeres detenidas fueron dejadas en libertad y emplazadas sin fecha.